esta es la prueba de fuego. Israel promete anexarse Cisjordania. Palestina promete que eso no pasará. On our broadcast tonight on the break. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no solo promete anexarse a Cisjordania, sino que además promete que no perderá esta oportunidad histórica para hacerlo. Ahora es cuando, dice. La inteligencia de Israel, su ejército y estrategas en este momento calculan centímetro a centímetro todos los pasos para reprimir cualquier resistencia de los palestinos, ataque o intifada. Incluso aplicarían sus entrenamientos que han estado haciendo en máquinas virtuales, como si fuera un videojuego. La fecha tentativa de fuego es el 1 de julio. Los palestinos dicen nunca. Que haga lo que haga Israel, nunca. Defenderán con su vida Palestina. El plan de larga data israelí de la judaización de Al-Quds pone al mundo árabe en desafío. Haga lo que haga Israel para judaizar Al-Quds, no podrá judaizar al ciudadano palestino. Mohammad Chataye, primer ministro de Palestina. Incluso desde Europa le advierten a Israel. El canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian, exige detener los planes de anexión. Turquía dice que no permitirá que las tierras palestinas se ofrezcan a nadie y que Jerusalén al-Quds es una línea roja para todos los musulmanes. Israel busca anexarse el 30% de Cisjordania, región palestina que ocupó tras la Guerra de los Seis Días en 1967. El plan incluye los asentamientos ilegales israelíes que están ahí y el Valle del Jordán, un territorio fértil y de alta importancia estratégica. Todo pasaría a manos de Israel. En este territorio viven 65.000 palestinos y 11.000 colonos israelíes.